Roberto Sandoval Castañeda nació en Tepic, Nayarit. Hijo de Pablo Sandoval y Alicia Castañeda, empresarios tablajeros. Realizó estudios de ingeniería en agronomía por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha cursado seminarios y diplomados en distintas instituciones de prestigio nacional e internacional, entre los que destacan formación parlamentaria y política administrativa, así como gobernabilidad y gerencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una nueva emisión de Sin Etiquetas. En este programa en donde desacralizamos a los políticos para rescatar a la política, conociendo su lado humano. Y hoy estamos con un hombre que tiene un lado humano extraordinario, Roberto Sandoval Castañeda. Roberto, gracias, bienvenido. Fernando. Muchas gracias, gracias por invitarme aquí en Sin Etiquetas. Contento de estar aquí contigo. Ya era un tema, ya hemos platicado varias veces y se iba el día. Qué bueno, me da mucho gusto. Al revés, gracias. Roberto, tú y yo somos amigos, te conozco. Sí, gracias. Tenemos algunas aficiones de las que platicaremos un poco más tarde. Pero bueno, como te dije y como lo acabo de comentar, en este programa queremos conocer el lado humano de los políticos. La gente, yo creo que está un poco cansada de ver al político como Dios o como diablo. No son ni dioses ni diablos, son seres humanos, ¿no? Que hacen un trabajo idealmente y en la gran mayoría de los casos por la ciudadanía. Pero bueno, tú naciste en Tepic. ¿Cómo era tu vida de niño en esa hermosísima ciudad? Pues antes que nada, qué buena reflexión, ¿eh? Porque no somos ni dioses, ni diablos, ni nada. Somos seres humanos que hacemos algunos la lucha por hacer bien las cosas, y este programa Sin Etiquetas nos va a dar la oportunidad de decir realmente quién está atrás de la figura de gobernador, quién está atrás de la figura de servidor público. Y bueno, todos somos diferentes, algunos mejores, algunos peores. Y en este programa todos nosotros tenemos que sacar el lado realmente necesario que la gente debe ser, el humano. Así es. Y bueno, yo nací en Tepic, Nayarit, fui siete mesino, hasta en eso me adelanté. Ah, pues yo también fui siete mesino, sí. ya, hasta en eso me adelanté. Cuando nací, mi mamá no sabía, yo soy el, me dicen el challenger de la casa, porque fui un accidente, ya estaba la foto de la familia. Y aparecí ya cuando mi mamá ya era grande de edad, y como mi mamá era un poquito gordita, pues no sabía que yo venía hasta ya los 6 meses, ya cuando faltaba un mes para que naciera. Nací sin glóbulos rojos, sin pulmones, tenía un problema de respiración muy duro. Antes en Tepic, por ser un pueblo, ahora ya una gran ciudad, pero antes en Tepic, hace 45 años, era difícil encontrar incubadoras, y me llevaron a Guadalajara. En Guadalajara le dijeron a mi mamá que pues estaba totalmente muerto, ya que me enterraran en Tepic. Me trajo mi mamá a Tepic en una caja de zapatos con focos como un gallinero. Iba a pura bendición de Dios, a pura resistencia, y desde ahí fui muy aferrado. Al día de hoy aquí estoy, gracias a Dios. Y lo sigue siendo. Muy aferrado. Sí. Fíjate qué curioso, yo también fui siete mesino y también me pusieron una caja de zapatos, curiosamente. Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo era tu vida de niño en Tepic? Cuando ibas en la primaria, ¿qué hacías? Pues yo tuve una vida muy bonita, pero también difícil, porque venimos de una familia humilde de trabajo. De tablajeros. Mi papá rentaba una carnicería. Era un hombre muy trabajador, pero también le gustaba mucho salir, le gustaba mucho tomar. Nunca dejó cumplir con su obligación, siempre muy respetuoso, un señorón, mi padre, en paz descanse. Pero como yo era el más chico, llegaba de la mochila a la casa y me decía mi mamá, a ver, tu papá está en tal lado, no te vienes hasta que te lo traigas. Entonces tú sabes que nunca vas a traerte a alguien. Y viví mi tiempo entre niñez y cuidar a mi padre, y andaba ahí como un adulto chiquito. Así es. Ese es un tema de lo cual el día de hoy entiendo a muchos que sufren el tema del alcoholismo, el tema de los padres que no se la pasan con sus hijos, y no porque son malos. Mi padre fue un gran persona, es mi ídolo, Es una enfermedad, al final de cuentas. Sí, desgraciadamente, puede ser otra, sí, ¿no? Murió con su problema de cirrosis, de todos esos problemas que se le viene por tanto tomar, pero nunca dejó de trabajar. Entonces, mi niñez fue así como estresada, porque mi madre, o sea, como yo era el más chico de la casa, pues era su paño de lágrimas, ¿no?
y absorbía los problemas de mis padres y eso como que hizo, me hizo un poquito así niño adulto, ¿no? Que tenía pero yo la obligación. Ese niño adulto también jugaba. Sí, jugaba mucho. ¿Y siempre a qué jugabas? Siempre jugaba al fútbol, a la bicicleta, siempre me iba a buscar caballos a las ordeñas y les ayudaba, como mi padre nunca pudo comprarme un caballo, me iba a las ordeñas, lazaba un caballo con una soguita y me iba a pelo en él, a los huizaches y ahí andaba. Esa era mi afición, esa era mi gran afición. Si traigo cicatrices es porque me en el río que cruzaba en el caballo a pelo me resbalaba y era mi gran afición, el caballo, pero un caballo que yo nunca pude tener de niño. Y eres un gran jinete. Bueno, las cicatrices me enseñaron a buscar, aprender a montar. Hoy en mi afición, mi pasión, lo combino con ayudarle a la gente, porque mi fundación, que ya conoces, es una fundación donde ayudamos a niños con síndrome de Down, autismo, es personal, no es de gobierno. Es más, primero tuve mi fundación y después me dediqué a la política, o sea, nada Oye, que ver. El tema de los caballos es algo que nos une. Sí. Nos gusta el caballo español, el lusitano, sí. También Monto. Sí, lo sé, no, y muy bien. A lo mejor no también como no, tú, no, no, Monto. No, yo a los rejoneadores les tengo un respeto tremendo, ¿eh? Yo podré meterme a montar donde sea, pero enfrente de un toro, mi respeto. Sí, eso que tú haces es al revés. Yo te voy a entrevistar a ti. Eso es lo que estoy viendo. Como ustedes ven, esto está al revés. Oye, bueno. Oye, Roberto, ¿y en secundaria cómo eras? Bien, era un joven un poquito... ¿Eras estudioso? No, siempre fui de media tabla. Okay. Siempre fui de media tabla. ¿Te ibas de pinta? Sí, más bien a veces iba a la escuela. No, tenemos un parque que hoy como gobernador lo remodelé y está pegado a la escuela, entonces me gusta mucho el básquetbol. Fíjate que cometí un gran error de joven, no sé si por la frustración de que en mi niñez veía tema de alcoholismo y todo. Hubo un tiempo donde me convertí muy peleonero. O sea, no había en secundaria, en preparatoria. Además, ¿te gustó después el box y la lucha libre? Sí, claro. Ya después de ser peleonero callejero, me empecé a tener disciplina y empecé a apoyar a jóvenes de box, de lucha libre. Todas mis campañas han sido box y lucha libre. Bueno, pues después de la entrevista yo te voy a platicar un poco mi historia, que es muy parecida también. Oye, eres el menor... ¿De cuántos hermanos? Somos seis. ¿Relación con ellos? Bueno, no, es de respeto, pero hay una gran diferencia. Mi hermano más grande me lleva 16 años. Ándale. Entonces, hay una gran diferencia en todo. Entonces, como que yo era el sobrino de todos, el que ve por los refrescos, el que ve por los cigarros, el que ve por todo. Y bueno, hubo un distanciamiento. Yo no te puedo decir que un día jugué con mis hermanos, nunca. Yo te podría decir un día que sigo conviviendo con ellos. Los respeto, los ayudo, los apoyo, inclusive siempre estoy al pendiente de ellos. Mi padre murió, me encargó a mi madre. Mi madre ya acaba de cumplir años, en 79 años cumplió, gracias, bendito Dios, hace días. Pero sí, una no te podría decir. Pero gracias a Dios no se heredó, porque hoy... estoy muy cercano a mis hijos, amo a mis hijos, estoy con mi compañera, mi esposa, día y noche conviviendo. Entonces, no se repitió la historia, porque siempre dicen, es que mi papá tomaba, pues yo tengo que tomar. Es que mi papá no me pelaba, pues yo por qué voy a pelar a mis hijos. Siempre se intenta repetir. Yo al revés, hice todo lo contrario y soy feliz. Qué bueno, Roberto. Vamos a un corte. No, gracias. Y regresamos un momento más con Roberto Sandoval Castañeda. Continuamos con Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit. De 2002 a 2005, Roberto Sandoval Castañeda se desempeñó como director del Rastro Municipal. Fue presidente de la Unión de Tablajeros e Introductores de Ganado del Estado de Nayarit y secretario de Organización de la Federación de Organizaciones de ese mismo estado. Fue electo diputado por el tercer distrito del Congreso del Estado
cargo que ocupó entre 2005 y 2008. En estos años, Roberto Sandoval fue presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte. Estamos de regreso en Sin Etiquetas en esta charla con Roberto Sandoval. A ver, Roberto, entonces, bueno, fuiste un niño, digamos, promedio, con problemas de adulto, con con una vida a lo mejor diferente a muchos niños. Aún así, eras un niño que jugabas. Y después de la secundaria, seguramente te fuiste a la preparatoria, también en Tepic. Sí, también Tepic. Yo de niño joven, empecé a tener esa como ansiedad de querer jugar más, porque yo repartía carne en el mercado, una bicicleta sin pedales, me acuerdo, porque me daba cada fregadazo. Y me iba a repartir y veía a mis amigos jugar fútbol, jugar lo que sea. Y yo tenía que repartir la carne. A veces dejaba la bicicleta con carne y me ponía a jugar, y al ratito mandaban buscarme. Oye, Roberto. Robert, me decían Robert. Oye, Robert, ya repartí la carne. ¡Chin! Ya la carne, ya antes, pues, la refrigeración eran muy difíciles. Pero siempre esa frustración de tener que trabajar y jugar. O sea, ser niño, o sea, volteaba a ver a mis compañeros de la escuela. Ser niño y adulto, como decíamos. Sí, a los compañeros de mi escuela, jugando, y yo volteaba en la bici y me paraba, y a veces veía el balón y pues no podía, tenía que ir a entregar carne. Pero a veces dejaba la carne y me ponía a jugar cuando menos pensaba, pues ya la carne a veces tenía que recuperarla porque ya se había echado a perder. Y además, alguna vez me platicaste que le sabes a la tablajería, sí, que sabes, sí, hacer, sí, cortes. Sí, 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 pues un poquito ahí. Más que nada fui matancero del rastro, fui cargador de carne. Sí, sí le sé a la carnicería más, pero mi profesión así fue, era cargador de carne. Yo hacía mucho ejercicio cuando tenía tiempo, cuando era joven, y hacía mínimo 3 o 4 horas de gimnasio, y en la mañana me dedicaba a cargar carne. Era cargador de carne, me pagaban 25 pesos por canal entera y 15 pesos por medio canal. Entonces, pues para mí era un trabajo, ¿no? Y entre más cargaba carne, y luego, por ejemplo, a veces en las tiendas de autoservicio que tienes que colgarlas arriba, pues tienes que subir escaleras. Sí, cargando. Cargando la carne canal, arriba, claro. Y pues las piernas y todo era... Pero era mi pasión, ¿eh? O sea, yo nunca me imaginé ser político, o sea, ni por aquí. Oye, ¿y qué música te gusta? Y la banda, pero la banda. Romántica. La banda que hable del bien. A mí no me gustan los corridos, y menos esos que se les canta a los delincuentes, a los matones. Coincido eso, no contigo, que no deberían de... No deberían. ¿Por qué? Porque muchas veces ni es cierto. Es un mal ejemplo. Aparte, ni es cierto. Pero además son un mal ejemplo. A ver, quien paga un corrido es porque está en vacío de que es valiente, para empezar. Claro. Los que son valientes no ocupan corridos. Y otra, la música debe ser para enamorar, para alegrar. La música debe de ser para... ¿Cómo enamoraste a tu mujer? Bueno, muy aferrado también, porque... A ver, platícame. Es un poco más grande que yo. Yo era un joven de 16 años. Ella ya tenía 21. ¿Te chamaqueó? Sí. No, yo a ella. Ándale. No. Yo inclusive le eché mentiras que tenía 2 años más para que me pelara. Y ella es maestra, yo era cargador de carne. Ella viene de una familia regular buena. Y yo, pues, no tenía ni carro ni nada, ¿no? Entonces yo iba y la quería enamorar, salía con ella y pedía prestado carros, y a veces me iba bien y le invitaba a cenar. La familia de ella nunca me aceptó, porque venía de una familia humilde. La familia de ella inclusive hasta me negaba un taco cuando no había desayunado, comido, y que ella me daba una tostada. Le decían, no le des tostadas hasta que tú tengas tu propia casa, lo invites. Ahorita no lo queremos ver aquí. A veces llegaba con la camioneta llena después de cargar carne, y decían, qué feo huele la camioneta de afuera, y el muchacho ese, aunque se bañó, huele a carne. Y así, difícil. Sí, pero la discriminación entre más las sociales, que es absurda, ¿no? Claro, pues es un trabajo. Claro. Nadie escoge sus trabajos. Y nadie escoge la cuna donde nace. Además, o la incubadora, o la caja de zapatos. Yo lavaba tripas en los mercados, cargaba carne. Hice un trabajo digno. Por supuesto. Lo indigno es robar. Claro. Lo indigno es no trabajar. Oye,
¿Y le llevaste serenata alguna vez a tu mujer? Sí, pero la primera vez que le llevé, de ya de casados, teníamos poquito. Yo me esperé que dieran las 12 de la noche, ya iba con un trío, y llegué a la 1 de la mañana y cuando abrí con el trío, volteó y me dijo, ¿por qué hasta ahora? No, bueno, ya no volví a llevar ¿Y serenata. ¿Y te sigue trayendo cortito o todavía no? Ya no, ya no, ya aprendió que el trabajo y la libertad debe ser el amor que uno da. Exactamente. Porque el tema de... El amor es libertad. Ah, claro. Claro. Recibida y dada, ¿no? Claro, claro. La confianza, claro. Ante todo, ¿no? Y por eso para nosotros entre pareja es confianza, es atención y también es amor. O sea, por supuesto. En estos días salimos, a veces me acompaña de giras, a veces anda conmigo todo el día. Y bueno, para mí lo más importante es la familia. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos, excelentísimos. ¿Qué edad tienen? Mi hijo tiene 22, va a cumplir 23 en el 1 de julio. Uh-huh. Y te digo una cosa, es superior a mí. Y no te digo porque soy hijo, es superior a mí en todo. Inclusive yo cuando me enojo, él es el que me dice, papá, tranquilo, te ves mal. Es mucho más maduro que yo, es un hombre, un joven muy equilibrado. ¿De qué edad? Tiene 23 años, 23 en un mes años. Cumple 23 años. Y mi hija, la bebé, va a cumplir 26. Ándale. Y a los 19 años tuve a mi hija, ya es licenciada en diseño gráfico y ya tengo mis hijos, son dos nada más. ¿Qué estudiaron? Licenciado gráfico, mi hija ya es licenciada, ¿sí? tiene especialidad, estoy, y Pablo, Relaciones Internacionales, Comercio Internacional. Ah, qué bien. Sí, sí, ahí van. Y, por ejemplo, a mí que me encantan los caballos, a mi hijo le encanta el fútbol y en mi vida lo he subido un caballo a fuerza. No le gustan los caballos, el respeto a la familia. Claro, claro. O sea, y yo prefiero un balón que un caballo. Claro. Y estuvo jugando profesional, estuvo en Chivas USA, en Tecos. Y ha jugado en todos lados. En donde no puede jugar es en los cores del Deportivo Tepic que nosotros impulsamos. Porque pues si no van a decir, sí, pues es el hijo del gobernador, ¿no? Le dije, ahí me lo patean en otro lado, pero gracias a Dios es deportista. Mi hija es una joven tranquila, es la bendición de Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a un corte, Roberto, si me permites, y regresamos un momento más en esta charla deliciosa aquí en Sin Etiquetas. Continuamos con Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit. Sandoval Castañeda contendió por la presidencia municipal de Tepic y ganó las elecciones ocupando el cargo en 2008. Fungió como presidente de la zona norte de la Federación Nacional de Municipios de México. En la actualidad, es el gobernador constitucional del estado de Nayarit, durante el periodo que va del 2011 al 2017. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas, charlando con Roberto Sandoval. Roberto, es un hombre, desde que te conocí allí en tu estado, un hombre muy sencillo, muy alegre. La gente te quiere mucho. Yo creo que esa sencillez te viene precisamente de la vida que has tenido. ¿Eres un hombre con amigos? Muchos amigos. ¿Amigos que conservas desde la infancia, algunos? Sí. Muchos amigos. Hay una gran razón de ser en tener amigos. Y unos amigos de veras. Los puestos van de pasada. Nosotros tenemos que seguir fincando. Y sí he tratado, porque soy un hombre también con defectos. También soy un hombre con dificultades. Soy un ser humano. He tratado de conservar a todos los amigos, aumentar mis amigos, respetar a todos. Y al día de hoy me siento tranquilo. No conforme, porque hay muchas cosas por hacer aún, pero sí tranquilo en haber hecho todo lo que está de mi parte por tener un estado trabajando, pero también tener el Roberto Sandoval que siempre he sido. Mira, no es, sin etiquetas, lo estamos hablando, no es un tema de política,
pero sigo yendo a los tacos donde mi papá o mis hermanos me llevaban, sigo yendo a los hot dogs de la plaza ahí. La próxima vez que vaya me llevas a los sí, tacos. Sí, no, bueno, te voy a llevar unos tacos buenísimos. Y los hot dogs tradicionales donde todavía me dicen Robert. Sí, todavía me dicen Robert. Yo cuando llegaba, seguido llegaba ahí, que me había peleado en un barrio o algo, llegaba todo sangrado ahí con unos hot dogs, a veces me los fiaban y regresaba el otro día a pagarlos. Ahora llego de gobernador, me siento donde mismo y sin ser polémica, ¿no? Muchos llegan a comer algo pues para subirlo al Face y buscar promoción. No, mis orígenes son muy bonitos. Yo sé que es así, te he visto además de jeans, sí, bota, camisa de cuadros, sí, sí, sombrero. Me vengo así porque... ¿no? Bueno, es parte también sí, del trabajo. ¿No? Oye, y aparte para que me crean que soy gobernador, porque aquí en el Distrito Federal se me ha... Les voy a contar una anécdota rapidísimo. A ver, cuando fui gobernador la primera vez, todavía estaba el presidente Calderón y yo no tenía camioneta. Entonces me vengo a un comercial, me bajo solo, tomo un taxi y el taxi que me subieron en Volkswagen. Entonces voy platicando con el Volkswagen, llego a Los Pinos, una reunión de seguridad, me bajo, me ve el Estado Mayor bajarme un taxi, llego y le digo, oiga, vengo a la reunión, soy el gobernador. ¿Con qué gobernador viene? No soy el gobernador, espéreme tantito. Y empiezan a pasar las suburbonas ahí con una adelante, una atrás y, oiga, vengo a la reunión y espéreme tantito. Y ahorita, y por favor, aléjese, ahorita lo atiendo. Pasaban mis compañeros todos en Suburban y todo. Y yo, oiga, vengo. Y ya después como pasaron todos. Llega y me dice, a ver, usted, ¿con qué gobernador viene? Yo soy el gobernador, mire, soy Roberto Sandoval, es mi primera reunión. ¿Y por qué? ¿Dónde está su escolta? No sabía que teníamos que traer escolta. ¿Dónde está su camioneta? Es que no sabía que teníamos que traer camioneta. Investigaron, vieron mi foto, se metieron en el internet. ¿Por qué no nos había dicho que era gobernador? Pasé y lo primero que llegaba fue el presidente Felipe Calderón. Me dijo, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué se tardó? Yo, no, bueno, señor, no vuelve a pasar. Ya me senté. Sí, pues sí, ya para ahora, cuando vengo, tengo que traerme una Suburban, tengo que traerme escolta para que lleguen y me digan, ah, sí, es gobernador, pase. Para que te hagan caso. Oye, ¿cuál es tu comida favorita? El ceviche. Bueno, además, a ver, tu tierra... Sí. Es una delicia en camarones. En camarones, ejemplo, el pescado zarandeado, ¿no? Originalito de Nayarit. Maravilloso. Sí, Riviera Nayarit, el día de hoy tiene los primeros lugares de turismo, no nada más por sus playas, no nada más por sus hoteles, sino por su gastronomía. Lo sé, y yo personalmente lo he disfrutado, ¿no? Y es una verdadera delicia. ¿Desde niño te gusta el ceviche? Desde niño. A mí lo que me gusta muchísimo, así, y te repito con honestidad, son los frijoles con queso fresco, bolillo y un chocomil. Es mi fórmula perfecta. Se me está haciendo agua a la boca. Lo dulce con salado. Sí, es mi fórmula perfecta. Es claro. Mi fórmula perfecta y la segunda es el ceviche. Oye, yo procuro que en este programa todos ustedes que son políticos, afortunadamente la gente no sabe yo qué hago, cree que yo entrevisto, nada más, que nos digan qué le dirían a la ciudadanía para cambiar a este país. Siempre nos han dicho que somos un país en potencia. Bueno, si tenemos ese potencial, ¿cuándo tendremos esa potencia como realidad? ¿Qué necesitamos hacer los ciudadanos para cambiar este país? Yo creo que si todos nos pusiéramos de acuerdo un día en algo, lo cambiaríamos en un día. Pues yo quiero decirles a todos ustedes que para nosotros como gobierno y como responsabilidad, primero somos ciudadanos. Yo tengo bien claro que el día que deje de ser gobernador, mis hijos van a ocupar de un buen gobierno, un buen México, un buen Estado. Y lo que necesitamos primero es saber que nuestro Estado es tan fuerte que tenemos que creérnosla. No la creemos. Vemos los problemas que hay en México, que sí tenemos problemas, pero no son tantos como hay en otros países, que otros países están luchando porque salir adelante. Hoy parece que en las redes, parece que en las noticias, vende mal lo negativo o destruir para qué eso triste, es... ¿no? Qué triste, que no sabemos que le estamos quitando los pies a México, que no sabemos que tenemos, sí, que exigirnos a los gobernantes, sí. Por algo fuimos... Sí, pero, a ver, exigirles, estoy de acuerdo. Pero también nosotros tenemos como ciudadanos muchas cosas que hacer.
Mira, desde no tirar basura, cuidar el agua, pues no hacer trampas, no robar, no corrupción. No, y además digo, no robar desde en el mercado a la señora su bolsa, en fin. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer los ciudadanos. ¿Sabes lo que sí me gustaría para un México? Que se respetaran las leyes, pero en todas. Desde que el político sea honesto, pero también que el ciudadano sea honesto. ¿Cómo es posible que pidan honestidad? Si el día de mañana en unas redes te pueden decir que tú puedes, que compraste algo en tanto dinero, aunque no tengan un sustento, y ya es nota y ya es credibilidad. Y la forma de réplica de uno es negativa. O sea, si sale uno y dice, no, no es cierto, mira, es mentira, yo no compré esto, yo no hice, más se acrece y pierde siempre. ¿Por qué el día de hoy vivimos en un mundo de negativos y no un mundo de positivos? Yo voy a España a promover el turismo, yo he ido a China a promover un puerto en Nayarit que se nos está dificultando por ese gran problema, porque en México lo que tenemos nosotros es negativo. Hoy les hago una invitación a todos los jóvenes, a toda la gente de México, sí hay que reclamar lo que está mal, pero que también hay que construir una nueva sociedad donde podamos que el tejido social, que es la columna vertebral de todo, sea fortalecida con valores, con honestidad, pero la honestidad de allá para acá y de aquí para allá también. Claro, y los valores que además sí se dan en la escuela, pero sobre todo en casa, ¿no? Pues yo creo que en casa es lo primero. Es la parte más importante. La primera, los maestros están trabajando, se están preparando, los maestros están haciendo todo su esfuerzo por pasar los exámenes y ser mejores maestros, mejores docentes. Ahora falta a los padres de familia. Ahora también necesita haber una ley que los padres de familia, empezando por nosotros, sea para todos ejemplar. Y la reforma educativa, como tú bien dices, me parece importante el que se haya dado. Creo que hemos tenido grandes reformas, pero más allá de eso, yo tengo recuerdo de algunos grandes maestros que hicieron de mí lo que hoy soy, además de mis padres, naturalmente, claro, claro. ¿No? Y mis amigos también. La banda claro. Con la que me juntaba eran, bueno, pues eran, hacíamos cosas, pero la verdad es que siempre en valores. Siempre en valores. ¿Tú recuerdas algún maestro que te haya sembrado a ti esos valores importantes, amor a tus tradiciones? Sí, una maestra Alegría, donde la maestra en secundaria me veía media tabla, y siempre me decía, Robert, ven. Me decía, échale ganas, tienes un potencial grande que ni tú te la crees. Busca siempre salir adelante y el esfuerzo siempre te sacará adelante. Eres buen muchacho, tienes valores, eres honesto, échale ganas. Y en cuanto fui presidente municipal, fui, la busqué, le dije, qué razón tenía. Gracias por ser alguien que me impulsó a hacer el esfuerzo y el trabajo, lo que el día de hoy yo soy. Porque muchas veces hay jóvenes con un potencial tremendo, piden a Dios trabajo, y pidiéndole a Dios no encontrarlo. O sea, ya es un tema de que quiero trabajo, pero no quiero trabajar. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que tener ese esfuerzo para poder convertir en lo ordinario, lo extraordinario y lograr tener metas. Porque lo ordinario, todo el mundo lo hace. Y hoy lo ordinario se está dedicando a lo malo. Y bueno, a lo mejor coincides conmigo, ¿no? Los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos son, bueno, sí, son ciudadanos de primera. Sí, mi escuela. ¿Y por qué aquí no? Mi escuela, la número uno. Yo no fui a Harvard, inclusive yo no terminé una carrera. Yo ahorita apenas estoy terminando una carrera en licenciado en mención de empresas. Sí, estudié agronomía. Estudié ingeniero agrónomo, no me tituleé porque me vine a casarme. Yo pensé que a los 19 años había completado toda mi madurez. Yeah. Y me vine a casarme a los 19 años. Yo estudiaba y trabajaba en Mexicali. Y me vine a casarme, terminé. No hay de esa carrera en Nayarit, es ingeniero zootecnista agrónomo. Sí. Y no terminé mi carrera. Hoy como presidente municipal empecé mi carrera. Hoy como gobernador estoy a media tabla de mi administración. Y bueno, eso quiere decir que es importante. No por ser gobernador ya no estudio, no. Estoy terminando mi carrera. Pero la escuela más grande de mi vida, si tú me dijeras, a ver, ¿dónde aprendiste más? En Estados Unidos. Yo en Estados Unidos llegué en el 99 barriendo calles. Yo llegué acomodando cementos, velador. Estuve trabajando en San Pedro, ahí en Flores y Broadway, ahí en la ferretería Heinz Hardware, Jalisco Building. Ahí trabajé y ahí me enseñé a valorar a mi México,
ahí me enseñé mi doctorado, así mi maestría. Muchos gobernantes se van a Massachusetts, muchos gobernantes se van a Harvard. Yo me fui a barrer calles a Estados Unidos. En Los Ángeles duré 99 y 2000 y aprendí lo que vale México y lo que vale la palabra de los mexicanos y lo que valen nuestras raíces. Me estás hablando de algo que es fundamental, ¿sí? La dignificación de todo tipo de trabajo. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Te agradezco mucho, Roberto. No, gracias, soy yo. Tengo un enorme aprecio. Ah, igual, igual. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayas aceptado. No, al revés. Espero que tengamos oportunidad nuevamente de vernos. No, muchas gracias a ti y a todos. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en Sin Etiquetas. Nos vemos la próxima emisión. Hasta luego. Gracias, Roberto. Al revés, Fernando. Gracias.